Hola, ¿qué tal? Soy Marcelo Mel Siracusa, fotógrafo, artista visual, ilustrador, diseñador gráfico, un poco de todo, de acá, de la ciudad de Junín. Bueno, con la fotografía no comencé, seguí, digamos, porque nací con la imagen, atrás del dibujo, del diseño, y bueno, una cosa lleva a la otra y bueno. Es una manera, ¿no es cierto?, a través de, en este caso, de un objeto, llevar a cabo una idea, ¿no es cierto? Anteriormente lo hacía con un dibujo, con una pintura, ahora lo plasmo a través de algo, ¿no es cierto?, de un aparato. La imaginación es todo, es más que la técnica, es más que tener la mejor cámara. La imaginación y lo que vos querés decir es la base, ¿no es cierto?, para crear una imagen de impacto. Bueno, no sé si tengo un encuadre preferido. Yo encuadro siempre teniendo en cuenta justamente lo que voy a comunicar, lo que voy a expresar. Pero bueno, algo por ahí que repito bastante, a lo mejor son los encuadres más vertical, ¿no es cierto? Porque me interesa un poco más el detalle y me interesan las expresiones, quizás, pero tampoco es que tenga una preferencia en sí, ¿no? Sí, obviamente, es imprescindible y es parte del proceso. Editar no es una mala palabra, no es algo que se falsea, aunque muchos lo pueden hacer así. Es algo que se hace desde el inicio de la fotografía de forma química y ahora de manera digital, pero simplemente es para potenciar lo que vos querés decir. No es agregar por agregar, no es poner un elemento, no sé, porque me pareció que hay un vacío en la foto y lo coloco y ya está. No, tiene que tener una importancia y fortalecer lo que querés expresar. Esa es mi idea. Bueno, el estilo principalmente se arma mirando mucho, haciendo muchas fotos y experimentando. Todo el día ser una persona inquieta. Y eso de alguna manera te va llevando. Quizás algunos toman de algún fotógrafo, quizás toman, se proveen de algún otro artista, ¿no es cierto? Bueno, y el estilo se va generando. Mi propio estilo es no tener estilos. Mi propio estilo es bastante prolífico. A veces puedo ir caminando, hacer una foto con un celular, captar el momento, y a veces creo una imagen desde cero porque un día me levanté o con un sentimiento, o como le pasa al escritor, al poeta. La verdad que si a la imagen no la encuentro, la hago. Yo siempre digo, yo hago fotos, no saco fotos. quedo mal, pero bueno, las dos, pero analógica tiene una magia espectacular, pero bueno, es algo muy reservado, me encanta. Para lo propio, ¿no es cierto? Para la experiencia propia es algo inigualable para mí. Pero bueno, digitalmente también, porque tenés esa rapidez de trabajar, por ejemplo, todo el proceso también rápidamente, sacar la foto, editarla, tiene su magia también. Son cosas diferentes, no se puede como ahí competir, digamos. No, la verdad que no. De todo voy sacando algo, ¿sí? Como principalmente de artistas completos. En su momento, por ejemplo, para lo que es el surrealismo, que me encanta, a lo mejor tomo de Man Ray. A lo mejor, por ejemplo, de lo que es documental, tomo de recientemente fallecido un amigo, Carlos Bosch, por ejemplo. Bueno, yo voy tomando la verdad, bueno, y el instante decisivo, el famosísimo Bresson, pero de cada uno voy tomando cosas y aprendo de todos, ¿no es cierto? Y no solamente de fotógrafos, de artistas visuales, de actores, de todo me sirve para llenar la biblioteca de imágenes de la cabeza
y mostrar después al público todo eso que se mezcla ahí dentro nuestro. Bueno, vamos a hablar sobre esta foto. Esta foto, como yo les digo a todos, no es una simple foto así de paisaje, como parece acá. Como yo les decía, soy bastante prolífico y me interesa qué quiero comunicar. Quizás otro fotógrafo ve esta ave en el cielo, le gustó, levantó la cámara, la capturó y eso es el instante decisivo. Para mí no. Para mí esta foto forma parte de una serie que se llama Alas Negras y es una imagen simbólica. Es una imagen real, obviamente, que está sacada con un celular hace un tiempo, hace bastante. Simplemente es ir a lugares abandonados de la zona de Junín, como en este caso es la estación de trenes de Agustina, que está como arrumbada, y simplemente simbolizar, mostrar ese abandono, ¿no? Ese abandono, y yo veía, por ejemplo, dentro de ese abandono, de esa muerte, entre comillas, que había vida, había árboles, había aves, ¿sí? Entonces, bueno, es una manera de reflexionar para recuperar todo eso, esos espacios de nuestra pampa, de nuestros pueblos abandonados, ¿sí? Entonces, repito, este se llama Alas Negras, forma parte de una serie y no es un simple paisaje, es una metáfora del abandono.